Grabar. Hola chicos, buen día, ya estamos grabando. Por ahí estábamos saludándonos, algunos me decían que se escuchaba bajito, pero creo que era problema del audio de ustedes, porque la mayoría se me estaba escuchando bien. Entonces, jóvenes, hoy día tenemos la sesión número 3 de nuestra unidad didáctica reparación de equipos informáticos o reparación de equipos de cómputo. A ver, vamos a iniciar en donde nos habíamos quedado anterior, ¿sí? Y era definiendo carga eléctrica. A ver, ¿quién me podría dar un concepto de carga eléctrica? A ver, les estaba preguntando qué es lo que piensan ustedes sobre la carga eléctrica, un concepto de ustedes mismos. ¿Qué nos dice Susana? Susana Arbulú. ¿No está Susana? A ver. ¿Es una propiedad física? Sí, es lo que está en la diapositiva. Lo había explicado en la sesión anterior. ¿Qué concepto ha tomado? ¿Profesor, me escucha? Claro que sí. Hola. Sí, escucho. Creo que el audio está fallando. Profesor. Dígame. La carga tiene dos. ¿Puede opinar? Claro que sí, a ver. Okay. Profesor, buenos días. Actualmente se le conoce como la materia ordinaria, que se compone por átomos y a la vez se compone por átomos también y entre otras partículas llamadas protones eléctricos. Ya, a ver, vamos a ver. Profesor, son las que tienen carga positiva y negativa, y cuando ambos tienen la carga diferente son las que se contraen. Cuando tienen carga. O sea, se atraen, perdón. Se atraen. Cuando tienen carga diferente, sí. Y cuando tienen cargas iguales, se repelen, ¿no? Entonces, sí. Es la propiedad de la materia. La materia está compuesta por átomos. Y en los átomos nosotros encontramos electrones y neutrones. Y dependiendo de la materia, van a haber más electrones o menos electrones. Entonces, digamos, cuando se experimenta una fuerza en un campo electromagnético, en otras palabras, cuando hay dos cargas en un material conductor, ¿no?, se genera un campo electromagnético. Entonces, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces, de esa manera, digamos, podemos conceptualizar lo que es carga eléctrica, ¿no? Entonces, la carga no es más que una propiedad de la materia, ¿sí? ¿Y qué hace la carga? En la carga se experimenta una fuerza. Entonces, cuando hay una fuerza en un campo electromagnético, de dos tipos de cargas, positiva y negativa, ¿sí?, decimos que ahí hay carga eléctrica, ¿sí? Entonces, carga eléctrica no es más que la propiedad de la materia, ¿sí?, que hace que se experimente una fuerza cuando se coloca un campo electromagnético, dice la definición. Entonces, hay dos tipos de carga eléctrica.
positiva y negativa. La corriente continua que habíamos hablado de la que habíamos hablado en la sesión anterior tiene carga positiva y negativa. La corriente alterna, digamos, de algún modo, así a grosso modo, de algo como algo general, diríamos de que no tiene polaridad, ¿no? No tiene polaridad. Eso hay que tener presente, ¿no? Presente más que todo. No, no vamos a estudiar nosotros la electricidad a fondo, pero hay que por lo menos manejar ese concepto. Entonces, chicos, la carga, ¿sí? La carga se mide en coulombios, ¿sí? Y la corriente se mide en amperios. Y se da el tiempo, se da en segundos. Entonces, para determinar la cantidad de carga, ¿no? La cantidad de carga que fluye en un circuito, llámese esto un circuito, ¿sí? De material conductor, necesitamos saber cómo está acá en la pantalla. Un segundo, voy a activar el puntero. Necesitamos saber el flujo de corriente, miren acá. Y sabemos que el flujo de corriente se mide en amperios. Así como la distancia se mide en metros, ¿sí? Y tiene submúltiplos y múltiplos, por ejemplo, múltiplos del metro, el decámetro, el kilómetro, ¿no? Hectómetro. Tiene múltiples y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. Entonces, sí. Cuando queremos medir el flujo de corriente en un tiempo determinado, que se da en segundos, ¿no? Vamos a calcular de esta manera. La carga, que se mide en coulombios, es igual a la corriente que se mide en amperios por el tiempo que está dado en segundo. Profesor, disculpe, ¿la carga de coulombios no era con Q? Sí. ¿No se representaba con Q? Ah, ok. Sí, justamente ahí iba. La carga, ¿sí? Que se mide en coulombios, el coulombio se representa con C. Pero cuando hablamos de carga, lo representamos con una letra Q mayúscula. La corriente se mide en amperio, ¿no? Entonces diríamos, carga es igual a la corriente. La corriente se representa con la letra I. Representa con I. Esa es la intensidad de los amperios. Se mide en amperios. ¿Sí? Una cosa es cómo lo representamos y otra cosa es en qué unidad la medimos. ¿Sí, chicos? No sé si me dejo entender. Y el tiempo, ¿no? Se representa con la letra S minúscula porque se da en segundo, ¿no? Entonces diríamos intensidad, que es la I, intensidad de corriente también se dice, por el tiempo, que es una T minúscula. ¿Esto se entiende, chicos? A ver, coméntenme. La carga se mide en coulombios, la corriente en amperios y el tiempo se da en segundos. Entonces, ¿cuál es la carga de corriente en un tiempo determinado, ¿no? ¿Cuál es la carga de corriente en un tiempo determinado? Entonces diríamos Q, carga y intensidad de corriente por tiempo, por T, ¿no? Que está dado en segundos. No confundir las representaciones de cada uno de estos componentes, si se quiere, con el sistema de medida que utiliza. Si yo diría, la distancia se mide en metros, ¿no? Y se representa con M minúscula, ¿no? Pero en la fórmula es una D minúscula, ¿no? Algo así es acá.
¿Se entiende eso, chicos? Miren, acá para que ya me entiendan todos. Olvidémonos todavía de las otras letras. Solamente hay que saber de qué carga. Cuando quiero hallar la carga es corriente por tiempo. La carga siempre se va a medir en coulombios. La corriente siempre se va a medir en amperios. Y el tiempo siempre va a estar dado en segundos. Salvo que lo quieras dar en horas también, ¿no? Puede ser, pero la fórmula general se da en segundos. De ahí tú lo puedes convertir. Entonces, cuando hablas de carga, tú vas a representarlo con la letra Q. Q es igual a intensidad de corriente. Entonces va a ser igual a I por tiempo. Se va a representar con una T minúscula. ¿Se entiende eso, chicos? A ver, coméntenme. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ustedes tienen que recordar siempre tres cositas, ¿no? No, nosotros no somos técnicos en electrónica, pero tenemos que saber algo muy, muy básico de esto, de lo que es carga eléctrica, intensidad de corriente, flujo, etcétera, ¿no? Tres cositas básicas tenemos que recordar siempre, ¿ya? Antes de esto, yo quiero decir una cosa. Si yo tengo una corriente de 20 amperios, ¿sí? De 20 amperios, durante 40 segundos, ¿cómo lo calcularé? Multiplicando. Multiplicando, profesor. ¿Cuánto multiplico? Tengo una corriente de 20 amperios. Oh. 20 por 40. 20 por 40. Claro, 20 por 40, ¿no? Entonces, acá tengo una corriente, quiero hallar qué cosa? Quiero hallar Q, ¿no? Quiero hallar Q. Carga. Entonces, tengo una intensidad de cuánto dije? 20. De 20 amperios. ¿En cuántos segundos? En 40 segundos. 20 por 40, ¿cuánto es? 800. Entonces, el resultado lo voy a poner acá. Va a ser 800, ¿qué cosa? Coulombios. 800 C. Siempre hay que poner el en qué se representa. 20 A mayúscula. 40 segundos S minúscula. ¿Sí? Entonces sí me han entendido. Entonces, solamente, si yo tengo una corriente de 40 amperios, en un tiempo de 60 segundos, ¿cuántos coulombios tendré? 2.400. ¿Cuánto? 2.400. Sí. ¿Qué multiplicamos? 60 por... 40 amperios por 60 segundos. 6 por 4, 24. 60 por 40, 2.400. ¿Qué pasa? Coulombios. 2.400 coulombios. Acá lo vamos a poner. 2.400 coulombios. Es fácil, ¿verdad? ¿Y qué cosa es 2.400 coulombios? Es la carga eléctrica. Es la carga eléctrica. Es fácil. Es fácil. Solamente tienes que saber cuánto hay de corriente, en qué cantidad de tiempo, y eso es la carga eléctrica. A eso se denomina carga eléctrica, ¿no? Y esto vendría a ser la propiedad de la materia, una propiedad física que tiene la materia. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, coméntenme. Siempre cuando respondan el valor, siempre se da en la unidad de medida.
Sí, a veces es en coulombios, o a otras unidades de medida es en voltios, en amperios, etc., ¿no? Siempre tienes 2,400 coulombios. Dígame, Susana. ¿También podemos trabajar con intensidad? Claro, podríamos hallar la intensidad, ¿no? Teniendo esta fórmula podríamos hallar la intensidad, incluso podríamos hallar el tiempo que recorre una intensidad de corriente con determinada cantidad de coulombios, ¿no? Ya, digamos, la fórmula se puede, digamos, teniendo esta fórmula general podríamos hallar tanto intensidad o tanto el tiempo, ¿no? Profesor, pero que con la misma, con la misma fórmula, no se necesita. Con la misma fórmula, solo que cambiaría, ¿no? Cambiaría. Si no al lado izquierdo, Q pasaría. Pero tiene visión. Claro, pues no, pero eso ya no, no vamos a trabajar en eso, ni confundirlos a algunos que de repente en esto no, digamos, no les va tan bien, ¿sí? Pero esta parte lo tenemos que aprender. Entonces yo creo que hasta acá todos están bien, porque sí me están respondiendo como es. Entonces les decía, y retomando un poquito, que teníamos que aprender tres cositas, tres nada más, ¿ya? Entre ellas era la primera, ¿sí? Es pues precisamente saber que un coulombio es igual a un amperio segundo. Un coulombio es igual a un amperio segundo. ¿Sí? Entonces, si yo digo 800 coulombios, ¿a cuántos amperios segundos será igual? 800. A 800. Así. Porque un coulombio es igual a un amperio segundo. ¿Sí? Muchos dirán, un amperio por... sobre segundos, un amperio por segundo, ¿sí? Eso. De manera general podríamos decir solamente un coulombio es igual a un amperio segundo, ¿sí? Eso tenemos que recordar siempre. Si yo les preguntara, ¿a cuántos amperios segundos es igual a 4,233 coulombios? 4,233 amperios segundos. Claro, así de simple. ¿Sí? Eso siempre tenemos que recordar. ¿Ya, chicos? Otra cosita que tenemos que recordar es lo electrones. A ver, vamos a posicionar esto por acá. Un coulombio es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Eso tenemos que saber también. Un coulombio es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que un coulombio, ¿sí?, es igual a 6.24 trillones de electrones. Porque si lo multiplicamos por 10 a la 18, nos va a salir aproximadamente 6.24 trillones de electrones. Cuando estamos hablando de una carga de un coulombio, estamos hablando de que hay en esa carga existen aproximadamente 6.24 trillones de electrones. O dicho de otra forma, para resumir, diríamos 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Esto se entiende, chicos? Eso también tenemos que recordar. A ver, entonces... ¿A cuánto es igual un coulombio, chicos? 6.24 por 10 a la 18. ¿Qué cosa? Siempre acuérdense del último. Coulombio. Electrones. 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 Un coulombio es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿No? Si hallamos eso, vamos a decir que un coulombio es igual a 6.24 trillones de electrones. La misma cifra, pero en trillones. ¿Sí? Eso tenemos que recordar siempre. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿y el electrón? Técnicos en reparación, no somos técnicos en electrónica, pero esto es algo básico que tenemos que saber. Profesor,
Diga. ¿Y el electrón cuánto, de cuánto es? Un electrón es una partícula dentro de un átomo, pues, ¿no? Es una partícula dentro de un átomo. Recuerden de que un átomo es, su nombre lo indica y valga la redundancia, es una partícula atómica. Con carga negativa. Negativo. El electrón es negativo, pues, ¿no? Tiene carga negativa. Y el protón tiene carga positiva. Y el electrón no tiene carga. Ah, ok, profesor. Gracias. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor. Recuerda lo uno que tenemos que saber. Fórmula general. Ya. Sí, aparte de la fórmula general. Que un coulombio es igual a un amperio segundo. A eso. Sí, eso tenemos que saber. Un coulombio es igual a un amperio segundo. Entonces, normalmente en los dispositivos que vamos a manejar, nosotros vamos a trabajar con amperaje. Entonces, ¿qué es el amperaje? Es la intensidad de carga. ¿Por qué está dado el amperaje? Q es igual a, está dado por la intensidad por tiempo. Y el tiempo se mide en cuánto? Segundos. 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 Eso es lo que estás midiendo cuando mides el amperaje de algún dispositivo que tiene carga eléctrica. Profesor. Dígame. ¿Y si el tiempo te dan en minutos? Se tiene que convertir a segundos. Lo conviertes a segundos. Si te dicen 2 minutos, es 120 segundos. ¿Sí? Pero casi eso sería de repente una evaluación, qué sé yo, pero en la práctica siempre va a estar dado en segundos. ¿Sí? Si no está dado en segundos y es demasiado para no escribir tan grande el número, se le da en amperios hora. No sé si tengo un cargador y acá les voy a mostrar que, a ver, ¿cómo nos dan? Acá tengo un cargador. Lo bueno es que estoy acá en el pequeño taller y siempre tenemos a la mano esto. Miren, acá tengo un cargador de laptop. Y a ver, voy a buscar. Acá, por ejemplo, me dice que es 3.42 amperios, ¿no? Y te puede decir también 3.42 amperios hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una batería probablemente me diga amperios hora. A ver, vamos a ver. Voy a agarrar una batería. A ver, abierto. A ver, acá tengo una batería de laptop. Y vamos a ver. Aquí está, ¿ven? Acá me da miliamperios hora. No sé si lo pueden ver. Creo que no lo van a poder ver, ¿no? Pero vamos a hacer algo. Yo le voy a tomar una fotito y le envío al grupo, ¿ya? Y ustedes lo ven en el grupo. A ver. Para que se cercioren, ¿ya? Le tomé una fotito. Y observen en el grupo, ¿qué dice? Dice 5200 miliamperios hora, dice ahí. Cuando está indicando miliamperios hora, ¿qué se referirá, chicos? ¿Se refiere a la intensidad? ¿Se refiere a la carga? ¿A qué se refiere? El tiempo. No, miliamperios hora. Recuerden el amperio. Se refiere a la carga. A la carga, porque es una batería. A la carga. ¿Cuánta carga tiene? Tiene 5200 miliamperios hora. ¿Cuánto te va a durar? Aproximadamente, ¿cuánto es? A ver, me dice que es de 5200. Aproximadamente en una laptop convencional te duraría
entre 2 horas y media y 3 horas, dependiendo qué es lo que estás realizando, si estás escuchando música, si estás viendo videos, etc. ¿Sí? Eso te duraría aproximadamente en una laptop convencional. ¿Vieron en el grupo? Sí. Listo. Sí, profesor. En el punto 2, ¿qué tengo que recordar en el punto 2? Como punto 2, tengo que recordar de que 3.600 culombios es igual a 1 amperio hora. 3.600 culombios es igual a 1 amperio hora. ¿Recuerdan cuánto era un culombio? 1 amperio segundo. 1 amperio segundo. Sí, pero ¿cuántos electrones eran? 6.24 trillones de electrones. Si yo quisiera saber cuántos trillones de electrones hay en 3.600 culombios, tendría que multiplicar 6.24 trillones por 3.600. Exacto. Entonces, pero para simplificar, decimos de que 3.600 culombios es igual a 1 amperio hora. ¿Sí? Entonces acá tenemos culombios, acá esto es amperio hora, ¿no? Acá está. Como punto 3, ¿qué tenemos que recordar? Como punto 3 tenemos que recordar que un culombio es igual a 0.277777, creo que son 12 veces 7, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 12 veces 7, muy bien. Sí, recordaba aún. Y al final un 8, miliamperios hora. Miliamperios hora. Justamente lo que mostraba en la batería, ¿no? Miliamperios hora. Entonces, un culombio, ¿sí?, es igual a, ¿sí?, en esta batería, ¿no?, un culombio, como está dado en miliamperios hora, sería equivalente a 0.2777, 12 veces 7, al final un 8. ¡Ay! ¡Tú escuchas tu clase! ¡Hagan buen día! ¡No te entendí en mi otra clase aquí! ¡No, está bien! ¡Chat! ¡No, está bien! ¡Escuchamos su clase! ¡No voy a aprender! ¡Qué espléndido el audio! A ver. Hagan buen uso del micro, chicos, ¿ya? Para no estar cerrando sus micrófonos, por favor. Y siempre traten de estar en un ambiente donde no haya mucho ruido, jóvenes. Ya, entonces, como tercer punto, tenemos que recordar que un culombio es igual a 0.27777778 miliamperios hora. Miliamperios hora. Profesor. Digan. También he encontrado otra fórmula que dice que un miliamperio hora es igual a 3.6 culombios. ¿Eso también es también vale? Un miliamperio hora es igual a... Es igual a 3.6 culombios. 3.6 culombios. Sí. Claro. Sí, sí, está bien también. Sí, porque si tú multiplicas, ¿no?, te sale lo mismo. Pero básicamente para nosotros solamente tenemos que recordar que un culombio es 0.2777 miliamperio hora. ¿Sí? Porque no llega a un miliamperio hora. Recuerda. ¿Sí? Solamente estás viendo 0.27, que es como decir casi 3, ¿no? Casi 0.3. 1 entre 0.2777, ¿no? Si lo posicionas, te va a salir pues a cuánto sería miliamperio hora, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, está bien también. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, coméntenme. Coméntenme, chicos. Todo bien, profesor. A ver, miren. Entonces vamos a resolver, ¿no?,
nos dice, calcula la intensidad que genera una carga eléctrica de 4 coulombios que pasa en 1.5 segundos. Solamente hasta ahí, ¿no? ¿Cómo sería? Calcular la intensidad que genera una carga eléctrica de 4 coulombios que pasa en 1.5 segundos. ¿Qué conocemos ahí? El tiempo, ¿cierto? Sí, el tiempo. El tiempo es 1.5 segundos. ¿Qué más conocemos? Sí. La carga eléctrica. Conocemos Q. ¿Q cuánto es? 4 coulombios. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? La intensidad. La intensidad. No sabemos cuánto es I. No sabemos cuánto es I. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos el tiempo. 1.5 segundos. ¿Qué más conocemos, les dije? La carga. La intensidad. Carga y tiempo. ¿Con qué se representa la carga? ¿Recuerdan? Q. Q. Entonces, Q, 4. Q. ¿Qué no sabemos? Intensidad. Intensidad. La intensidad de corriente. Entonces, miren, chicos. Nosotros sabemos que Q, o sea, carga, es igual a I, intensidad, por tiempo, que está dado en segundos. Esto lo sabemos, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si queremos hallar I, ¿qué hacemos? Decimos, despejamos I. Despejamos I. A T lo pasamos a dividir. A dividir a Q. A Q, al lado izquierdo. Entonces sería Q entre tiempo es igual a I. Y ya es despejado ahí. Pero como no se suele trabajar de esta manera y no queremos que cambie de signo nuevamente, ¿qué hacemos? Solamente invertimos. Ahí lo pasamos para acá y a Q sobre T lo pasamos para el otro lado. Entonces, ¿qué sería? Sería I es igual a Q sobre T. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Este y este es lo mismo. Solo que hemos invertido nada más, para que no cambie los signos, no pase a dividir, a multiplicar, ni cosa por el estilo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Hasta acá estamos bien o no, chicos? Sí, profesor. Listo. Entonces decimos que, y como ya tenemos I, decimos, es igual a Q. Q es 4 coulombios. ¿Sí? Entre el tiempo, 1.5 segundos. ¿Y cuánto es 4 entre 1.5? A ver, dividan, chicos. 2.67 amperios, profe. Claro, eso es la respuesta. Redondeando, 2.67 amperios. Y es facilísimo. ¿Sí? Es súper fácil. Entonces, decimos de que la intensidad, sería la respuesta, es igual a 2.67 amperios. Ahora, nos dicen, ¿cuántos electrones son 4 coulombios? Porque acá decían de que eran 4 coulombios. Ya pues, profe, multiplicamos 4 coulombios por 6.24 por 10 a la 18. Electrones. Electrones. Claro. ¿Y eso a cuánto es igual? 2.49 trillones. 2.49 trillones de electrones. O si no, 2.49 por 10 a la 19 electrones. Uh-huh. Si usamos una calculadora, eso es lo que va a salir, ¿no? A ver, ¿lo hacemos? ¿O ya lo han calculado? A ver, coméntenme. Creo que ahí no hay problema, ¿no? Chicos, ¿cuánto tengo que multiplicar? A ver, chicos, díctenme. 6.24 por 10 a la 18 electrones. 6.24, ¿sí? Por 10 a la 18. Si gustan, pueden poner así, miren. A ver. Serían paréntesis,
¿no? 10, cierro paréntesis. ¿Sí están viendo mi pantalla, no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ala cuadrada no es. Es ala 10, si 8, ¿no? Está bien ahí, ¿cierto? Y yo pongo igual. Es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Aquí está la respuesta. ¿Sí? A ver, coméntenme, chicos. ¿Sí, no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces está súper, súper fácil. ¿Y por qué se dice culombios, no? En honor al... a Charles Agustín de Coulomb, ¿no? Este señor, este físico francés, muere a los 70 años, o sea, él ha fallecido hace más de un siglo. ¿Sí? En 1806 murió este señor. Entonces, como él dio, digamos, investigó sobre lo que nosotros hoy en día conocemos como culombios, entonces, en honor a este físico, nosotros decimos culombios. Su apellido es Coulomb. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está fácil o no? A ver, chicos, cuéntenme. Cuéntenme, jóvenes. Está súper sencillo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces... entonces la unidad de medida para la cantidad de electricidad o carga eléctrica es el culombio. Es el culombio. La unidad de medida, ¿sí? Para la magnitud física, para la cantidad de electricidad, para la carga eléctrica, es el culombio. En honor al físico francés, pues, ¿no? Charles Agustín de Coulomb. Coulomb. A ver, si hemos entendido. Si un culombio es 0.277778 miliamperios hora, ¿cuánta carga existirá en 5.200 miliamperios hora? ¿Quién me dice? Sabemos que un culombio es 0.2777, 12 veces 7 y al final un 8 miliamperios hora. Eso lo habíamos visto antes. Eso es en un culombio. En 5.200 miliamperios hora, ¿cuánta carga existe? ¿Qué tenemos que hacer? Susana, Bernilla, Manayaye, ¿qué me dicen? Dividir. ¿Qué divido? 2.200 entre 0.278. Claro. ¿No? Claro. Dividir. Sería algo, algo de 9 por ahí. 0,000009. No creo que dé 9, 0,9. Porque hay que dividir
5200 miliamperios hora entre 0.277777, 12 veces el número 7 y al final el 8. A ver, dividan, chicos. A ver, escriban en el chat si es que no se les escucha. No, no, algunos no les escucho. Escriban en el chat, por favor, cuánto les dio para continuar. Me salió, doctor. Bueno, me salió 9.00009.0009E-5. Coulombios, recuerden. Recuerden que estamos viendo cuánta carga existe. 5200, a ver, vamos a hacerlo. 5200 entre. Okay, entre. 0.27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 8, ¿no? Creo que es así. Me da 18,719. Esto sí estaría. O sea, 18,720 colombios, chicos. No sé cómo están hallando ustedes. 2,200. ¿Cómo? Le he puesto 2,200. Ah, ya, ya. Es 5,200, les dije. Ya me estaba yo, dije, ¿qué tan poquito va a salir? Y este es el resultado. A ver, saquen si es que es así o no, o si yo estoy equivocado. Ya me hicieron dudar. No creo, pero bueno. A ver, saquen. Sí, salió así, profesor. Sí, ¿no? Sí, me confirman entonces. No estoy equivocado. Sí, sí sale así, sí sale así. Ay, 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 ya, 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 ya me estaba ahí, como que dije, ¿qué? Tan poquito va a salir. Ya, entonces así es, jóvenes, ¿ya? Sí, sí entendimos, ¿no? Solo es dividir, ¿no? Entre. Cambio, pues, ¿no? En miliamperios hora. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 18,720 coulombios, ¿cierto? Aproximadamente. Pueden entrar a una página y hacer la, digamos, la conversión, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? Coméntenme. Bernilla, ¿algo ibas a preguntar? ¿Susana? ¿No? Continuamos entonces. Sí, profesor. ¿Ibas a preguntar algo, Susana? A ver, coméntame rapidito. Sí, profesor, siempre cuando nos pide así, ¿no? Ejercicios, siempre... ¿De acuerdo del ejercicio tenemos que dividir? Claro, hay que aplicar una u otra lógica, usar una u otra fórmula de acuerdo a lo que nos están solicitando, ¿no? Sí, así es, Susana. Pero siempre van a ser ejemplos prácticos como el que hemos visto, ¿no? Y me parece, no sé, a ver, miren el vídeo, porque esto les puse en un vídeo y les hice el mismo ejercicio. Me parece que hay algún pequeño error de acá en esta respuesta de acá, ¿no?
de video del joven que está explicando cuántos electrones hay en tantos coulombios. Me parece, pero chequéenlo bien, ¿no? Pero ya sería un error de cálculo, así como ustedes que de repente han puesto otro valor, qué sé yo. Me parece que por ahí hay un ligero error de, pero sería cuestión, no sé si lo han notado ustedes. No, ahorita, creo que no hemos multiplicado el 4, profesor. Creo que sí. ¿Cómo? Creo que el número 4 no se multiplicó. ¿En dónde? En la pregunta donde dice cuántos electrones son los 4 coulombios. ¿Aquí? Sí. Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto sería? ¿A cuánto sería igual? ¿A cuánto sería igual? A ver, coméntenme. En nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo. A ver, vamos a ver. La calculadora. No, profesor. Sí se multiplicó. A ver, vamos a ver. Vamos a ver nuevamente. Para eso estamos. Claro, cuando de repente yo les pregunté cuánto era tal, no lo multipliqué, ¿no? Por 4, porque queríamos ver el hecho. A ver, 4 por, ¿cuánto sería? A ver, coméntenme. Participen, por favor. Ahí está. ¿Por cuánto? Por 6.24. 6.24. ¿Sí? Por 10 a la 18. Por 10 a la 18. Así lo podemos poner también, ¿no? 10 por la 18. Elevado a la 18, ¿no? Acá está. Ahí, ¿verdad? Enter. Me sale 2.496 por 10 a la 19. Este es el resultado del, digamos, del ejercicio, ¿no? 2.496 por 10 a la 19 electrones. Aquí está, miren, chicos. Y acá les comentaba que me parece que por ahí acá hay un ligero error del joven que está explicando sobre coulombios en cuanto a al vídeo antes de la clase, ¿no? Porque siempre estoy poniendo un vídeo o un material antes de venir a esta sesión, que ustedes tienen que revisar, que se supone que ya han revisado. Y acá solamente estoy afianzando. ¿Estamos bien? Entonces está bien la respuesta, ¿cierto? Sí, sí está bien, profesor. ¿O hay dudas? Entonces, no hay comentarios. No se queden con la duda, chicos, ¿ya? Porque hasta yo también me puedo equivocar. Sí. No siempre veo eso, me puedo equivocar. Y entonces ustedes, en caso fuera así, ¿no? Simplemente me dicen su duda, ¿ya, chicos? Y yo puedo aclarar la duda. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Entonces, seguimos. Conductores eléctricos, ¿sí? Los electrones se transmiten por un conductor, ¿cierto? Por una materia, por algo físico, ¿no? Por este móvil, por ejemplo, están fluyendo, digamos, electrones. Por lo general, están trasladándose electrones, ¿no? Por estas llaves se trasladan también electrones, ¿no? Por este desentornillador se trasladan también electrones, ¿sí? Entonces, siempre que hay un material conductor, se van a trasladar electrones. Por esto que es plástico, también se trasladan electrones, pero, digamos, esto no es un conductor, que quiere decir de que acá no tienen mucho movimiento los electrones, no hay mucho traslado de electrones, ¿no? Por la naturaleza del, digamos, del material. Entonces,
buenos conductores, o sea, donde los electrones se van como pez en el agua. El cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio. ¿Sí? Son buenos conductores eléctricos. Y las aleaciones, cuando esto sea el cobre, por ejemplo, siempre tienen una aleación con bronce a veces. Entonces también son conductores. Otro material, la punta de los lápices, que es grafito, también es un material conductor. Por eso antiguamente cuando teníamos teclados de membrana, los circuitos se quemaban y nosotros le pasábamos con el lápiz, ¿no? Y empezaba a funcionar las teclas. Entonces, ¿por qué hacía eso? Porque el lápiz, la punta del lápiz contiene grafeno, grafito en realidad. Ese grafito hacía, como es un conductor, hacía que esa, digamos, ese partido que había, ¿no? O semipartido que había, se volvía a juntar y empezaba a trabajar de manera normal. ¿Sí, chicos? Entonces, los conductores eléctricos no son más que materiales que vemos en la vida cotidiana que conducen muy bien la electricidad, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por lo mismo, los cables tienen cobre dentro, porque son buenos conductores. Los procesadores tienen oro en esta parte, porque el oro, aparte de que no se oxida rápido, es un buen conductor. Entonces, en la parte de los contactos está revestido con oro. Finito, pero tiene oro. ¿Sí? De un oro de baja, digamos, bajo quilate, pero tiene. Por ejemplo, acá hay hierro, ¿ven? En un cable hay hierro. Acá en esta punta. Y acá ya dentro de esto, por lo general, hay una aleación de cobre, ¿no? Entonces, y los cables también tienen cobre. Alrededor acá, digamos, en el conducto de este cable, hay cables así. Y estos cables son así. Tienen, digamos, una aleación entre hierro y también cobre. Acá tenemos aluminio, pero como un disipador de calor, pero acá tenemos, digamos, este material también es conductor. En este caso conduce rápidamente el calor y como tiene un enfriador que es este cooler, enfría, ¿no? No específicamente acá no fluye corriente eléctrica, pero era la única imagen que encontré. Sin embargo, podría haber también una aleación en los cables, podría haber una aleación de aluminio, ¿no? Con otro material dentro de los cables. También las hay. Y así lo encontramos el grafeno en la naturaleza, ¿no? Y de esto se hacen las puntas de los lápices. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá alguna pregunta sobre conductores? Coméntenme, jóvenes. ¿Se entiende que son conductores eléctricos? Sí, profesor. Sí, profesor. Eduardo Rodríguez. Dígame, profe. ¿Se entiende lo que he explicado? ¿Qué he explicado, sí, sí. Eduardo? Sobre los conductores eléctricos. ¿Qué son? ¿Qué son, Eduardo, los conductores eléctricos? Que ofrece y carga eléctrica, pues. ¿No? Voy a explicar nuevamente. En la naturaleza, en la vida cotidiana, existen ciertos materiales que conducen la electricidad de una forma, digamos, de una buena forma. Entonces, a esos materiales se les conoce como conductores. ¿Cuáles son buenos conductores? ¿No? Les decía, el cobre, el oro, el hierro, el aluminio, el grafeno son buenos conductores. También el agua con sal, el agua salada, es un buen conductor. El agua de mar, por ejemplo, es un buen conductor de corriente, ojo.
Ya, chicos. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Eduardo, de conductores? A ver, ¿qué concepto has formado? Hola, Eduardo. ¿Alguien que quiera participar en vez de Eduardo? Profesor, como usted dice que, para, que existen materiales que son buenos conductores, y como nos mencionaba ahí, pues no el cobre, el oro, el hierro. Más que todo se basa en los materiales que nos conducen, que son buenos conductores eléctricos. Eléctricos, muy bien, eléctricos. Excelente. Entonces solamente son materiales por el cual pasa muy bien la electricidad, nada más. ¿Sí? Nada más, son los materiales. Muy bien, Ernesto. Muy bien, Lucinda. Ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? Y estén atentos porque voy a ir preguntando. Los aislantes. Los aislantes, digamos que es la contraposición al material conductor, ¿no? Si el conductor, digamos, hacía que la corriente pase de manera efectiva, ¿sí? El aislante impide, ¿sí?, que las cargas eléctricas se muevan. Entonces, la magnitud de corriente va a ser, pues, mínima. Mínima va a ser. Si tú tienes un guante de hule y tocas, digamos, 40 voltios, no, de corriente continua no te va a hacer ni cosquillas, ¿no? Recuerden que si tocas con la punta de la lengua una pila, ¿no?, de 9 voltios, te hace como cosquillas, ¿no? Si tú te pusieras un pedacito de hule, ¿no?, que es un aislante, y tocas la polaridad de una pila, positivo y negativo, una pila de 9 voltios, no te va a hacer ni cosquillas ni nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un aislante, porque impide que las cargas de los electrones se muevan, ¿sí? Entonces, como causan escasa magnitud de corriente en un campo electromagnético, se dicen que son resistivos eléctricamente o poseen alta resistividad eléctrica. También se dice eso, ¿sí? Ahora, un aislamiento perfecto no va a existir, ¿sí? No va a existir. Imaginemos de que tú tengas una cinta aislante en un cable de 220 voltios. Con esto, ¿ve? Que acá, dicho sea de paso, no es un Cherry, está la marca. Tú vas a poner un cable que contiene una corriente, un flujo de corriente de 220 voltios en determinados ampera, en determinado amperio, en determinada carga. Lo vas a aislar y aíslas también la otra parte, ¿no? Porque vienen dos en lo que es corriente alterna, ¿no? Entonces tú vas a aislar ambos. Si luego de aislado haces que se junten, no va a pasar nada porque ya hay un aislante de por medio. Pero si tú aumentas la carga, ¿no?, o aumentas la intensidad, ¿no?, ¿qué va a suceder? Ese aislante, ahí se va a formar una magnitud de corriente, ¿no?, más intensa. Entonces, a ese aislante probablemente lo queme, ¿sí? Lo queme y se logre juntar y cause un cortocircuito. Entonces, un aislante, como les decía, perfecto no va a haber. ¿Por qué? Porque incluso los aislantes contienen pequeños portadores móviles, o sea, portadores de carga, que son capaces de transportar corriente, ¿no? Entonces, cualquier aislamiento se vuelve conductor cuando se aplica una tensión lo suficientemente alta que,
que dispare los electrones, ¿no? Y disparar los electrones significa de que, por ejemplo, si yo tengo un cable y otro cable lo uní con un aislante, y el otro cable también, que vendría a ser también, está unido con un aislante, y ponle que este material sea el aislante, mientras que, digamos, no se aplique una tensión lo suficientemente alta, puede unirse y normal, va a estar aislado. Pero si la tensión se aplica a una tensión mucho más alta, ¿qué va a hacer? Este aislante se va a quemar y se van a lograr juntar estos dos, ¿no? Es como que si esta parte se peló, se quemó el aislante y se juntó, y acá hace un choque de electrones y empieza a hacer un cortocircuito hasta que también con la misma fuerza se rompe, digamos, ¿no? Por eso es el cobre, y el cobre tiende a romperse. Si es que este material que ahorita es mis manos sería cobre, ¿no? Entonces, si tú aplicas una tensión mayor, se va a lograr juntar de todas maneras. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, acá, por ejemplo, va a pasar, normalmente pasa 110 o 220 voltios, en este es un fusible, y está aislado con un vidrio. El vidrio también es un buen aislante. ¿Por qué? Porque si yo lo dejaría libre, ¿no? Y como debajo, esto está en una fuente, como debajo hay, debajo o al lado, mejor dicho, al lado, hay otros circuitos que transportan 220 voltios, lo que puede pasar es de que como están cerca se atraigan, ¿sí? Y cause un cortocircuito. Por eso un fusible en una fuente de poder, por lo general está revestido, este hilo se reviste de vidrio. Se reviste de vidrio. El teflón también es otro aislante, el papel también es otro aislante. En un condensador electrolítico, que es este, el de azul, si lo abrimos, dentro va a haber papel que aísla la polaridad del condensador electrolítico. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Coméntenme, porque yo voy a preguntar. Si ustedes no preguntan, yo voy a preguntarles. ¿Preguntas, jóvenes, para terminar? Profesor, ¿el segundo material cómo se llama? ¿Este? Sí, profesor. Este es un fusible, pero no me estoy refiriendo al fusible, porque acá tiene un conductor que es el hierro, acá también hay hierro, y esto de acá generalmente es plomo o también una lámina de hierro o una laminita de cobre a veces. Generalmente es hierro también. Pero el aislante vendría a ser esta parte de vidrio. Porque esta parte y esta otra parte es un conductor, ojo. Y lo que va adentro también es un conductor. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Y el último cómo se llama, doctor? Ah, esto es papel, pero esta partecita que es el azul, ¿sí? Porque parece que son de la batería. Este azulito es un condensador electrolítico, pero dentro de eso, en la foto, se ha sacado lo que había dentro y esto es papel. El papel es un aislante también, es un aislante eléctrico. Entonces, acá hay polaridad, positivo y negativo, para que no se junten. Se envuelve con papel, entre otras cosas, entre otras funciones, ¿no? Yeah. Okay, profesor. ¿Qué es un aislante, Joana Judith? Joana, ¿se encuentra Joana? Estoy calificando, chicos. Y es una manera de ver si solamente prenden el MIT y luego se van, ¿no? Stephanie Díaz, ¿qué es un aislante? Un aislante eléctrico. Sí.
¿Tampoco está? Ernesto Salazar, ¿qué es un aislante eléctrico? Profesor. Dígame, Ernesto. Profesor Bravo. Profesor. Lisandro ha formado un concepto y nos dice que es el material que no permite que dos cargas se unan. ¿Sí? Eso es un aislante. Pero también digamos de que la transmisión es un material resistivo al paso de corriente eléctrica, podríamos decir. ¿Sí? Es un material que resiste al el paso de la corriente eléctrica. Eso es un aislante eléctrico, chicos. Bien. Profesor, es un material que impide, pues, ¿no?, que las cargas eléctricas se muevan, como explicaba al principio usted. Muy bien, claro. Y cuando digo es que fluyen en una dirección, pues, ¿no? Que fluyen en una dirección. La cual tiene una magnitud, la cual es mínima. Digamos de que poseen una resistividad. Si la magnitud es mínima, aísla. Pero si la magnitud aumenta, se incrementa, mejor dicho, cuando la tensión, por decirlo, la tensión es muy alta, ningún aislante es perfecto, chicos. Si la tensión es alta, se va a unir de todas maneras, porque hasta el aislante, por ejemplo, esto es un aislante. Si tú de repente pones acá, digamos, un paso de una carga de digamos, corriente, pongamos, ¿no? Corriente de 10.000 amperes, ¿no? 100 amperes, ¿no? Y 2.000 voltios, ¿no? Lógicamente tal vez empiece a quemar porque los electrones están, digamos, hay tanta cantidad, hay tanta tensión, ¿sí? Que va a unirse, digamos, una polaridad, por decirlo de algún modo, con otra. ¿Sí? Una tensión con otra tensión se va a unir. El asunto es de que, ¿no?, ustedes han visto, por ejemplo, cuando instalan los focos, ¿no?, llegan dos cables y siempre los aíslan, ¿sí? Los aíslan cuando van a poner un socket. ¿Para qué? Para que no se unan. ¿Con qué material? Con un aislante, con una cinta aislante. Para que no haga contacto. Claro, que no haga, para que no se junte, para que no tenga contacto. Entonces, si es con el paso del tiempo, el aislante incluso se deteriora. Por A o B hace contacto y ¿qué produce? Un cortocircuito. Cortocircuito. Claro, entonces, para eso, ¿no? Para eso se utiliza. Para eso un mantenimiento, pues. Claro. Tienes que cambiarle periódicamente el teflón o la cinta aislante. Así es, joven. ¿Hasta qué hora teníamos? 10:45. Muy bien, ya estamos por terminar. 10:45, profesor. Muy bien, hasta acá no hay inconvenientes, ¿no? Entonces, muy bien, Lisandro, muy buena participación. Karina también dice, es un material que impide que las cargas eléctricas se muevan y causan escasa magnitud de corriente. Claro, tienen escasa magnitud de corriente. Tienen escasa magnitud de corriente, ¿no? Muy bien. Así está bien. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, Karina, Lisette. Estamos bien, chicos. Ahora vamos a hablar de voltaje y corriente, ¿no? Entonces, a ver, la cantidad de corriente, ¿en qué se mide, chicos? La cantidad o intensidad de corriente, el flujo de corriente también se dice. Amperios. Amperios, profesor. En amperios.
La cantidad de corriente, chicos, o el flujo de corriente se mide en amperios. La cantidad de energía, ¿sí?, entre dos puntos de un circuito, ¿sí?, un punto tiene más carga que otro. En una batería, por ejemplo, un punto tiene más carga que otro. Entonces, la diferencia de carga entre los dos puntos se llama voltaje. A ver, el voltaje es como la presión que va a tener, la tensión que va a tener, ¿sí?, para que fluya la corriente que ya hemos estudiado, que se mide en amperes o en amperios. Entonces, a ver, ¿cómo lo explicamos? Acá en el gráfico observamos algo, digamos, representativo de un voltaje. La tensión, por ejemplo, si esto es un tubo, digamos, ¿no?, y hay dos personas, ¿qué tan rápido vaya esto, esta primera persona? Esto podríamos decir que es flujo de corriente. El voltaje es la presión que va a dar para que esta corriente fluya más rápido. Y también hay otro punto que por ahora no lo quiero ver tanto. La resistencia es la impedancia, ¿no?, lo que impide que esta corriente fluya. Entonces el voltaje es como que el voltaje es como que la presión que vas a dar para que fluya la corriente, que se mide en amperes. Dicho de otro modo, si yo tuviese, por ejemplo, a ver, una botellita cortada, una botella de plástico cortada, como un embudo. Y debajo del embudo tengo un otro recipiente con una manguerita, ¿sí?, con una manguerita delgada, como una manguerita de ¿no han visto esas mangueritas con que ponen suero? Sí. Ya, a ver, ahí está. Vamos hablando del suero de una vez, ¿sí?, la manguerita que viene del suero. El suero, cuando te ponen suero, arriba hay un recipiente, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Hay un recipiente y tiene el suero, pues lógicamente líquido que te van a aplicar. Ya. Luego la manguerita tiene algo así como un, no sé cómo se le llama, un grifo, ¿no?, una perillita que tú vas ajustando y vas también soltando, ¿verdad? Mientras sueltas empieza a caer las gotitas más rápido, ¿cierto o no? ¿Se ubican? Chicos, ¿han visto cuando ponen sueros o me estoy yendo por un ejemplo que no conocen? Comenten. Sí. Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, miren. Todo ese líquido, representaría al voltaje o tensión. ¿Sí? Al voltaje o tensión. Porque si yo abro todo, imagínate, abres todo y no está aplicándose en el brazo, sino lo vas a dejar la aguja ahí libre, ¿no? Abro todo el grifo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a salir más rápido, ¿sí? Va a caer las gotitas mucho más rápido, hasta en chorro va a caer, ¿sí? Esa tensión del líquido que va cayendo, eso vendría a ser el voltaje, ¿no? El grifito que tú, digamos, ajustas o liberas, ¿no?, vendría a ser la resistencia que tiene. La corriente vendría a ser el flujo de líquido, ¿sí? Si tú abres el grifo, el flujo es mucho más veloz, sale mucho más rápido. Ese flujo es corriente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el agua, ¿no?, el agua que va a caer, ¿sí?, que va a empujar, porque el agua está en un recipiente arriba y por la gravedad empuja, ¿sí?, a que salga más el líquido, se va mucho más rápido por la gravedad. Ese irse, esa tensión, ese empuje se llama voltaje. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos?
A ver, coméntenme. ¿Qué dijo, profesor? Comento. ¿Se entiende lo que he explicado, chicos? A ver, coméntenme. Sí, profesor. Más o menos, doctor. Más o menos. ¿Puedes dar otro ejemplo, profesor? A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Corriente. Corriente ya hemos visto que se mide en amperes, ¿verdad? La corriente es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Suponiendo que acá esto lo posiciono en un... Digamos, acá mismo, sin que haya nada. Acá hay carga eléctrica, aunque no lo creas. Mínima. Y si lo froto, hay mucho más carga eléctrica. Acá. Entonces, si yo acá le posiciono un voltaje, por acá va a empezar a fluir carga eléctrica también. ¿Sí? Va a fluir carga eléctrica por este material. Entonces, si yo posiciono acá una polaridad con carga eléctrica, lógicamente va a empezar a fluir carga eléctrica por acá. ¿Por qué va a fluir carga eléctrica? Porque esto es hierro y el hierro es un conductor. Entonces, el flujo de carga que recorre en este material se llama corriente. Entonces, acá hay un movimiento de cargas. Digamos, acá, en este punto, yo puedo poner acá una polaridad negativa y una polaridad positiva y una batería. ¿Sí? A esta polaridad positiva o negativa de la batería, ¿sí? Acá está positivo, acá está negativo, y esto acá hay un cable unido acá, ¿sí? Imaginario. Voltaje. A esta diferencia que hay entre esta y esta es voltaje. Y a esto que va a recorrer el voltaje, ¿sí? Va a haber acá carga eléctrica, va a recorrer los electrones en un sentido distinto, ¿no? En otras palabras, ¿no? Recorre así, miren, como en esto. Ahí está, acá está, ¿eh? La batería. Acá, para allá no ver. La batería tiene carga positiva y negativa. Y este es el desentornillador. Si yo aplico una carga positiva acá, y acá aplico una carga negativa, ¿sí? En una batería, ¿qué va a suceder? Entre esta y esta se genera una tensión o presión. Esa tensión o presión es el voltaje. ¿Sí, chicos? Ese es el voltaje. Entonces, este es el material conductor. Entonces, ¿el voltaje cómo va a correr? Como esto es positivo, ¿sí? Va a correr en sentido contrario, o sea, va a correr para allá. El voltaje corre así, ¿no? Imagínense así, que el voltaje va para allá. Entonces, los electrones siempre van en el sentido contrario. Van para el otro lado. Van hacia el lado derecho, en este ejemplo. Este es un caso, digamos, que estoy mencionando. No sé si acá se entiende. Entonces, acá hay, digamos, una carga positiva. Acá hay una carga negativa. A la diferencia de estos dos, ¿no? A la tensión que van a generar estos dos cuando se unan a un material conductor, se le llama tensión o presión. Y la tensión o presión se mide en voltios. Cuando esto se va a un material conductor, ¿no? Se empiezan a mover los electrones en sentido contrario a la corriente. Entonces, a este movimiento de electrones, ¿no? Que hay, ¿no? Nosotros vamos a denominar flujo de corriente y lo vamos a medir en amperios. Entonces, cuando se mueven los electrones en un material, vendría a ser la corriente o flujo de corriente. ¿Y por qué se van a mover? Porque hay una tensión. Una tensión. ¿Y la tensión quién la da? La da dos polaridades, una carga negativa con una carga positiva. ¿Sí? Hablando de una corriente continua. ¿Se entiende esto acá, chicos? A ver, coméntenme. Este es otro ejemplo. El otro ejemplo era con una persona. Sí, profesor, se entendió. ¿Quién da la presión?
La presión la da las dos cargas, positiva y negativa. Esa da la presión, el empuje, como quien dice, ve, ve para allá, ¿no? Y como hay una tensión, un empuje, los electrones empiezan a fluir, se genera una corriente, digamos, una corriente. Entonces los electrones empiezan a correr, si se quiere, ¿no? Si cabe el término, en sentido contrario a la corriente. La corriente va así y los electrones se van para el otro lado. Entonces, a ese flujo se le llama corriente. ¿Y en qué se mide? En amperios. Y cuando hay dos polaridades, se genera una tensión. Y esa tensión se mide en voltios. Entonces, no es lo mismo decir corriente y no es lo mismo decir voltaje. Porque cuando hablas de voltaje, estás hablando de la tensión o presión de, digamos, que se mide en voltios. Y la tensión o presión se da cuando hay dos polaridades. Y cuando esas dos polaridades, repito, se inyectan, se unen a un material conductor, entonces se genera un flujo de corriente y ese flujo de corriente se le mide en amperes. Espero hayan entendido, espero me haya dejado entender. Coméntenme si no han entendido. Profesor, ¿y la tensión? No, ahí no. ¿No culminó su pregunta? Profesor, ¿y la resistencia? Ah, ya, acá resistencia. Si yo acá, antes de este, digamos, antes de esta unión, yo esto lo partiría, ¿no? Esto lo parto. Y acá pongo un material, digamos, de baja conductividad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, madera húmeda, ¿sí? Eso haría de que resista el flujo de corriente. No pasarían así tantos. Ya empiezan a pasar menos electrones y eso vendría a ser resistencia. ¿Sí? Si yo entre estos dos coloco, digamos que esto lo parto y lo abro, ¿no? Digamos que esto es así, ¿ven? Esto es el material donde está fluyendo los electrones, donde se está dando un flujo de corriente, ¿no? Imaginemos que esto es cobre, pero a este cobre yo lo parto. Y entre estos dos coloco otro material que es menos conductor, eso vendría a ser resistencia. ¿Por qué? Porque para que pase de este lado a este otro lado, para que pasen los electrones o para que fluya la corriente, digamos, sería en menor escala, habría un menor flujo. Entonces, a eso se le llama resistencia. Entonces, las resistencias siempre están hechas de un material no conductor o de baja conductividad, mejor dicho. ¿Se entiende eso, chicos? Coméntenme. Para hablar de resistencia, entre esto tendríamos que cortar y poner un material de baja conductividad. Entonces, ahí va a resistir el paso, el flujo de corriente. ¿Se entiende? Comenten. Sí, profesor. Sí, profesor. Los demás, comenten. Ya. Comenten, chicos, ya. Comenten siempre para yo saber si están entendiéndome o no. Ahí, medir el, digamos, la corriente, se utiliza un galvanómetro. O también puedes utilizar el multitester en escala de amperes, ¿no? Algunos lo traen, otros no. Pero, digamos, el instrumento oficial para medir la corriente. ¿La corriente en qué se mide, chico? En amperios. En amperios, sí. Entonces, se utiliza un galvanómetro. Pero como tenemos voltaje, también puedes medir la corriente en voltios, no es usual, ¿no? Pero también lo puedes hacer, también lo puedes utilizar el galvanómetro. Por ejemplo, miren, acá en esta parte, en esta sección que estoy indicando, mide en amperios,
en estas dos secciones. Pero si esto lo posicionas para este lado, te mide hasta 100 milivoltios. Solo hasta 100 milivoltios en este galvanómetro. ¿Sí? También puede ser, ¿no? Si tú quieres medir voltaje, también puede hacerlo con el galvanómetro. Y en un multitester utilizarías el voltímetro y la escala pues, de amperes, ¿no? En caso tuviese el multitester. A veces no tiene. ¿Sí? Pero el instrumento oficial es el galvanómetro. Si hay una pregunta en la ecuación, ¿con qué se mide el flujo de corriente en amperes? Con el galvanómetro. ¿Sí? También les voy a dejar un vídeo ahí para que puedan, digamos, tener una mejor explicación de cómo se mide, etc. ¿No? Ya que ustedes no van a tener un galvanómetro a la mano, yo tampoco tengo un galvanómetro. Entonces, eso es. ¿Hasta qué se entendió, chicos? Coméntenme, porque ya acá terminamos. Profesor. Dígame. Los materiales que nos dejó esa vez en el grupo, ¿y para cuándo tenemos que andar listos? Revisen en el Chamilo, yo he colgado el syllabus, entonces revisen cuándo utilizamos esos materiales, ahí está. Yo le busqué, profesor, en el Chamilo, en los documentos no había syllabus. Y dice, a ver, les voy a mostrar, ¿ya? Acá nos quedamos, chicos, un fuerte abrazo y no se vayan, les voy a mostrar, ¿ya? Ahorita que sí esté en el Chamilo. Cuídense, chicos. Nos vemos. No se vayan.